acerca la Navidad. En esta época del año recordamos el nacimiento de Jesús. ¿Quieren que les cuente la historia de cómo Jesús vino al mundo? Bueno, todo comenzó hace más de 2000 años, cuando Dios se hizo hombre en el vientre de María. Se hizo uno de nosotros. Se convirtió en compañero nuestro, en amigo nuestro. Pero antes de nacer Jesús, Dios quiso que un profeta le preparase el camino. Así fue como nació Juan el Bautista. Presten atención. Gabriel, Gabriel. Aquí estoy, padre. ¿Me llamaste? Gabriel, escúchame bien lo que te voy a decir. Necesito que vayas a la tierra y le digas a Zacarías que su esposa Isabel le dará un hijo que será mi servidor y hará que muchos hijos de Israel vuelvan a mí. Ve ahora. Sí, mi señor. Allá voy. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Isabel. Ambos eran personas muy religiosas y se esmeraban en cumplir todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y ambos eran de avanzada edad. Un día, mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo del Señor, se le apareció el ángel Gabriel. No tengas miedo, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo al que llamarás Juan. Será para ti un gozo muy grande, y muchos más se alegrarán por su nacimiento, porque ese hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el vientre de su madre. Por medio de él, muchos hijos de Israel irán al Señor, su Dios. Juan abrirá el camino para el Señor. Reconciliará a los padres con los hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. Así preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero eso, ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. Y yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios. Él me envió para comunicarte esta buena noticia, pero tú no has creído en mis palabras. Por eso te quedarás mudo hasta que suceda todo esto que te he dicho. Después de 6 meses, Dios volvió a llamar al ángel. Gabriel, ven. Aquí estoy, padre. Gabriel, ahora necesito que vayas a una ciudad de Galilea, a Nazaret. Allí vive una joven virgen que está comprometida con José. Él es de la familia de David. Ella se llama María. Dile lo siguiente. Ante mis ojos ha sido encontrada llena de gracia, y la he elegido para que sea madre de mi hijo. Quiero que le ponga por nombre Jesús. Que no tenga miedo de cómo va a suceder. El Santo Espíritu la va a asistir en todo. Ese hijo será grande, y él me dará a conocer ante el mundo. Ve enseguida, Gabriel. No tardes más. Sí, mi señor. El ángel Gabriel fue, pues, junto a la joven María
para comunicarle lo que Dios le había dicho. María, hija mía, ayúdame a limpiar la casa. Sí, madre, ahora mismo voy. Si quieres, empieza por allí. Sí, de acuerdo. Alégrate, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. ¿Qué significa todo esto y este saludo? Tranquilízate, María, que Dios te ha concedido su favor. Pues mira, vas a concebir y darás a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Reinará para siempre en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo puede ser eso, si yo no convivo con ningún hombre? El Espíritu Santo bajará sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, al que va a nacer lo llamarán consagrado, Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel. A pesar de su vejez, ha concebido un hijo. La que decían que era estéril está ya de 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Aquí está la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. María, María, ¿con quién hablabas, hija mía? Alabado sea el Señor por siempre. María, María, ¿con quién hablabas, hija mía? Tengo noticias de Isabel. ¿De tu prima Isabel? ¿Qué noticias? Va a tener un hijo dentro de 3 meses. Hace 6 meses que concibió a la criatura. Pero Isabel es estéril y ahora es demasiado vieja. No sabes lo que dices, hija mía. Es la verdad. Va a dar a luz a un hijo y debo ir a visitarle. Por entonces, María tomó una decisión. Fue deprisa a una ciudad ubicada en los cerros de Judá, donde vivía Isabel con Zacarías. Como María era una chica muy buena y servicial, después que se quedó encinta, no se preocupó de sí misma, sino que se fue a ayudar a su prima Isabel, que también estaba esperando un hijo. ¡Isabel! ¡María! Querida prima, ¿cómo estás? Vine para acompañarte en este tiempo delicado de tu embarazo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava.
y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es Santo. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo. Se acordó de su misericordia como la había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Así nació el Mesías. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su esposo José, que era hombre recto y no quería difamarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas tomó esta resolución, se le apareció en sueños el ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte contigo a María, tu mujer, porque la criatura que lleva en su seno viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando se despertó José, hizo lo que le había dicho el ángel del Señor y se llevó a su mujer a su casa. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, mandando hacer un censo del mundo entero. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. También José, que era de estirpe y familia de David, subió desde Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa, María, que estaba encinta. José, José, creo que estoy por dar a luz. Busquemos pronto un lugar para hospedarnos. Buenas noches, señor. Estamos buscando un lugar donde pasar la noche. Ya recorrimos todo el pueblo y no encontramos una posada en donde descansar. No, señor. Es imposible. Ya no hay lugar. Todas las piezas están ocupadas. Buen día, señor. ¿Tendrá alojamiento para mí y mi esposa, que está por dar a luz? No tengo. Todo está lleno por causa del censo. María, no tenemos suerte. No hay lugar en ningún lado. ¿Qué vamos a hacer? José, no te desesperes. Sigamos buscando por otro lado. Seguro que vamos a encontrar algo. Buen día, señora. Mi esposa y yo hemos buscado alojamiento en todo Belén y no hemos encontrado nada. Mi esposa está por dar a luz y estamos en la calle. ¿Usted no tendría un lugar para nosotros? No, lo siento, no tengo lugar. No queda ninguna habitación. Pero si no se ofenden, solo les puedo ofrecer un lugar no muy cómodo. No sé si les gustará. No importa, señora. Se lo vamos a agradecer. Insisto, no es muy cómodo, pero pueden pasar allí. Muchas gracias. Y
En esa región había pastores que vivían en el campo y se turnaban para cuidar a sus ovejas. Se les presentó el ángel del Señor y se asustaron. Vigilen bien a nuestras ovejas. Hoy en día hay muchos ladrones. Ya tengo mi garrote por si alguien quiere venir a llevárselas. ¡Ey! ¡Miren! ¡Aquellas ramas se mueven! ¿Será que son los ladrones y quieren robarnos las ovejas? ¡Agarren los garrotes y atención! ¡Ningún ladrón va a robarme ni una sola oveja! No tengáis miedo. Mirad, que os traigo una buena noticia. Una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Ha nacido el Mesías. Pero, ¿dónde podemos encontrarlo? Y os doy esta señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vayamos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos da a conocer. Hermanos en Belén, en la cuna de
lleva a Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom, pom. En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Me sonrió. Eres tú la que nos lleva hasta Jesús.
ansia plena. Eres tú nuestra esperanza y protección, aurora del sol, madre de nuestro Dios. Ave María, gracia plena, siempre por los caminos de noche y